días, muchas gracias por estar aquí. Vamos un poquito retrasados, pero va a ser muy corta esta comisión. Siendo las 10:52 de la mañana, damos por inicio a la sesión número 101 de la Comisión de Desarrollo Humano y Obras Públicas. Regidora Chely, ¿me puede tomar mi cita? Presidencia. Presidenta. Rosana Rosolera. Presente. Cristóbal Jiménez. Presente. Su servidora, Felipe Salgado. Susana Jiménez Mercado, Norberto Benítez Señor. Este tiene quórum. 4 de 6. Muchas gracias. Les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo en autorizar el orden del día. Nos vamos. Tenemos aquí un dictamen por parte del arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, que está en la dirección, donde nos hace el conocimiento que no hay ningún inconveniente en la solicitud que realiza el arquitecto Fernando Gómez para que se autorice la entrega de las obras de urbanización del fraccionamiento habitacional denominado Colinas Residencial Sección 4, propiedad de la empresa Papagayo S.A.D.C.B., ubicado por la calle Acuario, poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos. Aquí está el dictamen que nos es, hizo. Esa es la que tiene que cerrar, ¿no? Sí, la de Acuario. ¿Esa empresa de las mieles? Más ese procedimiento va a ser estar. Esta calle es después de González Luna, gracias. González Luna es una callecita que está ahorita en un tramito de camello. Sí, tenemos dos sí, dictámenes. Esa es la, sí. Soy para la. Entonces para recibir la cuarta. La cuarta etapa. Tenemos todos los dictámenes. Está cobrando muchísimo. No, no, muchísimo. Circuito. Entonces, ahí son una. Él es Fernando Gómez.
Sí, ah, no, te castigas, pero no es mi castellanos, no, porque ahora es castellanos. Es Martín. Martín, entonces no es porque es castellano, ¿verdad? No sé qué sea. Fíjate que no está feo, está muy difícil. Sí. ¿Tú fuiste a verlo? No, no lo conozco. ¿Te tenía que estar chocando? No, eso no podemos que fuera a no, no por eso. No, pero aquí también a todos y a todos. Vamos a la hora de la recepción. La recepción sí. Es cuando vamos. Pero bueno, ¿tienes varios? Tengo un punto vario. Tenía otro de Ramos 33, pero se desagendó. Este, pues faltaba un documento. Entonces, tengo otro que me acaba de hecho de entregar al Alfredo. Es por parte de Carlos Guillermo Andrés de Barra, donde quiere que autoricemos la sesión, el área de sesión para vialidades de la calle Licenciado Manuel Gómez Morín, Amado Nervo, Matías Plasencia, calle Andrés de Tabarra, calle Francisco Hernández García y la calle Hospital, todas ubicadas al poniente de la ciudad. Y me hicieron llegar un mapa de las calles que quieren llegar. Como comentaba Alfredo, en estas calles no se va a hablar del circuito interior. No, del circuito interior no, y son parcialidades y superficies. En este cuadrito ya estamos hablando de especificar. La superficie de cada vialidad. Ahí están las dos partes. Sí, yo creo que no lo habían entregado. Yo me imagino que eso no lo habían entregado. Mira, aquí está. Esto es lo que hizo buscar. Una cosa. Ajá. Esta es la sociedad, esta que necesita la materia está sencilla. Sí, es donde tienes. Esto lo construyó con una de un. Era que salga así de la administración. Sí, yo sé que las construyo, yo las construyo, pero me la vas a poner más de sí. Este es el de la Manuel Gómez Morín. Esa es la que sale así, suelta, sale para acá. Este es el poquito. Sí, ese es el lanzando. Entonces, ¿cómo que hiciste sus terrenos? Entonces, ellos ahora ya le van a escriturar lo mismo. Al principio, es exacto. ¿Y el terreno que les hizo la época? Porque yo no conozco a quién es. No, no se había estructurado las partes. Parece los tratos de darle una oportunidad que ellos ya no se han ido dando las calles. Porque esto está bien, el aire. Ya está tan bueno. No tengo nada que estructurar porque era de la vida. Tranquilo. Parece como de reflexión. Así es. Ya para completar ese todo el proceso, ¿no? Sí, sí. Tengo que viene la totalidad de la superficie, varias calles vienen en dos partes. Porque ahí incluso Oscar, vamos todos los tratos. Bueno, me preguntaba más en mi factura 17, sino que no se veía claro que esta calle, pues que lo tenía cerrado, no se veía. ¿Qué? O para decir, pues es que pues, si no me es propiedad privada, no nos debe pasar. Y ya cuando se iba a hacer todo lo que la gente de esta libre, todo esto. Y sí les ahogó mucho, porque la guardería que está aquí, antes para salir tenías que venir. Aquí está la guardería. Esta es la de Oxo. Te venías por acá. Ajá, te venías por acá y acá no podías salir. Tenías que agarrar esta y luego acá agarrar el semáforo y el otro. ¿Por qué dices aquí? Ahora ya sales aquí. Sales acá, por aquí, y ya sales a Amado Nervo y ya sales aquí al tercero. Es que puede ser, ¿eh? Yo digo esta intervención, porque sí. No está el trazo completo.
al menos que esto ya se haya escriturado en el programa en algún momento. ¿No es alguna...? Uno me decía que se interrumpió por el anillo. Pero la otra no. Esto es aquí a medio Walmart. Es que para donde esté, no se ha pasado que ya está... Sí, nuestro ahorita lo estamos diciendo aquí. Es para donde está... Mira, esta creo que es la que se interrumpió por el anillo. Sí, pero aquí está. Pero yo... Esta. 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 Si no nos acercamos también de él. Sí, ahí estamos. Sí. Sí. Ah, sí, sí, sí. El punto. Esa Lucy. Sí, es esta. Es corte.
¿Te acuerdas que hicieron y cortaron el camellón para darle vuelta a la salida de los trailers aquí hacia arriba para agarrar el circuito? Y de entrada, curiosamente, como la dirección vial va hacia arriba, resulta lógico, pero aquí lo están haciendo en forma de rombo, lo cual realmente está así, uh-huh. Así. Sí, sería bueno. ¿Qué? Al parecer, un terreno por un poquito, que está viendo el departamento. Y es como por aquí, antes de llegar a la mano mismo. Porque quién lo ofrece. Esa mano de entonces es ese. La salida. Pero se supone que también no pueden entregar, ¿no? Esa es parte de la carta. Pues ya estaría encargado. No creo. Es la que da, es lo que dice Sobal. Él entró al parque de maniobras de forma. Él entró al parque de maniobras de forma. Exactamente. Está costado por la millón. Sí. A lo mejor cuando se hace estriturado. De hecho, Gómez me dijo que la carta que le entregando mal, yo creo que se equivocó Alfredo, porque nos está entregando Matías Plasencia, Calle Hospital, Calle Andrés Tabarra, Francisco Hernández García, Amado Nervo, igual yo les pedí que, si lo tienen a bien, que en el dictamen pongan ese cuadrito sí, para que especifiquen cuántos metros tenían de cada calle, sí. Porque o sea, es sumado en el por recibimos Gómez Morín, como se recibió toda. Entonces, que pongan aquí el cuadrito para que cuántos metros tenían de cada calle. Y todo esto les contaba yo, es parte de las negociaciones que entró con lo de la ETA, ¿no? Que le entregaron también. Yo creo que ellos lo tenían como una moneda de cambio. O sea, no te entrego si no me echas la mano, ¿no? Que a fin de cuentas, honestamente, el municipio en su momento pues, se puede modificar todas esas vialidades por sus vialidades conocidas. Que a lo mejor entraría por un problema, pero que mejor que se entregue. Por parte de ese. Okay. Yo siento que por parte de ese. Pues además, que me especifica, que si lo ha pedido Alfredo, que te especifique los contratos, los documentos, las superficies de cada calle. Sí, aquí están. Sí, y eso es lo que Lucy pidió, que lo pongan en el dictamen para que quede. Para que el mismo haya. ¿Sabes que alguien te va a preguntar eso? Pregúntale a Alfredo más que te diga. Oye, ¿por qué ese trámite no está así? Sí, eso es importante. Ya está. Ok, ya estoy. Por favor, levantaste más. Si están de acuerdo en acabar el punto expuesto. Muchas gracias. Pues nadie tiene algún punto válido. Siendo esos dos puntos solamente los que teníamos para. En esta comisión damos por terminada esta reunión a las 11:10.